Un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. 76. Me postro ante la triple joya área. Así una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en la Jagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría.
Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, Para Gate, Para Sam Gate, Bodhisoha. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante las inis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga del espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Akasamara Sashadara Samarayape Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, Shimtin Guru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98. Página 98. Hacemos el ofrecimiento de mandala y lo hacemos en tibetano. Sangye
Tratemos de generar una buena motivación. Tratemos de que estar aquí escuchando estas enseñanzas, ojalá lo hagamos con el deseo de alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, para así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Bueno, vamos a ver. Dice Keshla, hay una estrofa que aparece en los textos que dice así: no sabemos qué va a venir primero, mañana o la siguiente vida. Entonces, así como ahora haces preparativos para el mañana, también deberías plantearte hacerte preparativos para las vidas futuras. Porque de nuevo, no sabemos qué es lo que va a llegar primero, mañana o la siguiente vida. ¿Y a ustedes cómo lo ven? ¿Es una manera de hablar muy directa? Cuando dice planificar o pensar en el mañana, cuando habla del mañana se está refiriendo más que nada a esta vida, solo a esta vida. Y cuando dice pensar en el futuro, se refiere a algo que va más allá de esta vida. De hecho, entre estas dos, si lo vemos con claridad, es mucho más importante la vida futura. Para aquellas personas que están escuchando pues estas enseñanzas por primera vez, pueden pensar, aquí es para, nos quieren meter miedo.
Y no hay por qué tenerle miedo, simplemente, ¿cuántos viven hasta la edad de 130? Con esto, ¿qué quiere decir? Pues que nuestra vida, nuestro tiempo en esta vida es muy cortito. Y llegará un momento en el cual tengamos que dejar esta vida, que tengamos que dejar este cuerpo. Pero ahí no queda nosotros, sino se queda el cuerpo, pero nosotros continuamos. Así que el trabajar, ya sea como lo han planteado aquí, el trabajar ya sea para el mañana o para la vida futura, es algo que nos debemos de plantear. De hecho, todo ser vivo, que va desde los pájaros que están volando en el cielo hasta el insecto más pequeñito que se va arrastrando por la tierra, todo aquel ser que tiene esa capacidad de movimiento, es decir, los animales, los insectos, tienen esa capacidad de movimiento porque tienen sensaciones. Y entonces, como tienen sensaciones, su movimiento va de acuerdo a querer encontrarse con lo placentero y a evitar lo desagradable. Las plantas, la hierba, pues no se considera un ser vivo como tal, porque no tiene esa conciencia de sensación tal cual que le permita moverse o desplazarse. Entonces, por eso aquí se considera como ser vivo especialmente a los seres que pueden desplazarse como los animales. Y algunos, siempre hay alguien que es muy listo y diga, momento, los árboles también se mueven. Y dice Gisela, vale, pero se mueven, ¿por qué? Porque los empuja el viento, por eso se puede mover, no por voluntad propia. Y entonces, todo aquello que tenga esa naturaleza de movimiento, es decir, todo aquello que por su propia naturaleza pueda moverse, desplazarse, que tiene esa, es porque tiene esas sensaciones, esa sensación de agradable, desagradable. Entonces, su movimiento va en esa búsqueda de lo agradable y lo desagradable. Porque en ese sentido, todos queremos encontrarlo con lo agradable, con la felicidad, y todos queremos evitar sufrimiento. Sin embargo, los animales, ellos no tienen la capacidad intelectual suficiente como para saber distinguir cómo crear las causas para ser felices y cómo eliminar aquello, esas causas que nos llevan a experimentar sufrimiento, cómo eliminarlo de raíz. Eso ya a nivel de seres animales no lo pueden ver. Y precisamente el hecho de no poderlo ver es lo que nos está teniendo atados en esta existencia cíclica. Chime,
Y el budismo plantea como principal objetivo la vida futura. Entonces nos hablan de que comencemos a trabajar para esa vida futura, para ir construyendo nuestra vida futura. Y algunos podrían preguntarse, bueno, si el budismo solo te está hablando del futuro, de la vida futura, de cómo construir tu felicidad en la vida futura, ¿eso significa que en esta vida no vas a ser feliz? ¿No va a haber ningún beneficio de estar haciendo esos preparativos en esta misma vida? Cuando una persona realmente tiene esa certeza en la ley de causa y efecto, encuentra mucha utilidad incluso en esta misma vida. Pero claro, para tener esa certeza, uno le ha dedicado tiempo al análisis, al estudio, para ir fundamentando esa certeza, esa convicción. En el mundo existen muchísimos problemas. Y dice Gisela, no hace falta que les explique los problemas del mundo. Creo que todos, de alguna manera, somos conscientes de ello. Vemos todos esos problemas. Vemos el miedo, el terror que se vive ante no solo el problema, incluso ante la posibilidad de... Entonces, el budismo, con su filosofía, nos ayuda a tener las herramientas para, ante esas situaciones difíciles, poderlas sobrellevar bien, con una buena actitud. Que si en algún momento estás en una situación difícil, pues si estás en esa situación, con ese inconveniente, con ese problema, es porque tú mismo has creado la causa para experimentarlo. Algo habrás hecho en el pasado, la acción ya la hiciste, ahora simplemente ha madurado el resultado de esa acción. Y como ha sido una acción negativa, el resultado pues también es negativo, no es algo agradable. Y el hecho de tener esa perspectiva de la vida, de decir, bueno, pues es algo que yo habré hecho en el pasado, empieza a darte una mayor apertura a tu mente. Ya no se deja agobiar ni encerrar tanto en ese problema. Empieza a tener una apertura, una mente mucho más amplia. Y en esa amplitud de la mente se encuentra un estado mejor. Además, por una parte, estamos viviendo una época en la cual los problemas son constantes, como una lluvia constante que no para. Pues así son los problemas constantes. Sin embargo, hay algunos que a pesar de ello están súper tranquilos. ¿Por qué? Y le está pidiendo que lo expliques. ¿Por qué? Precisamente por el hecho de que a pesar de las circunstancias tan malas que podemos estar viviendo en una sociedad, hay quienes no están tan mal. Hay quienes que a pesar de todo, pues les va bien.
no tienen ningún problema o tienen problemas mínimos. Eso es un signo de que la ley de causa y efecto existe. Porque si no existiera, a todos nos tendría que tocar por igual. Pero no es verdad. Hay algunos que sí les sucede, otros que no les sucede. Y entonces vemos casos de personas que, aunque no lo quieran, ahí tienen siempre trabajo y disfrutan de estarlo haciendo. Hay otras personas que se esfuerzan muchísimo por conseguir trabajo y pasan años y no pueden conseguirlo. Y hay quienes que lo consiguen, pero no es algo que les gusta mucho hacer. Sin embargo, tienen que estar ahí soportando, aguantando y hacerlo. Entonces, ¿por qué a algunos les puede tener condiciones más favorables que otros? ¿Por qué unos encuentran trabajo, otros no? Etcétera. Hay muchas cuestiones que nos dan a entender cómo tiene que haber algo, una causa que se haya acumulado para que se experimente un resultado. Si no has acumulado esa causa, pues no se experimenta ese resultado. Entonces, si estamos hablando de la frase que dijo Geshe-la al principio, tenemos que, así como nos planeamos la vida futura, nos planeamos el mañana, también deberíamos planearnos la vida futura. Sin embargo, nuestro mayor esfuerzo en el que debemos esforzarnos más es en la vida futura más que nuestro esfuerzo en el mañana. Por ejemplo, en esta misma vida, tenemos problemas de dos tipos principalmente. Bueno, solo de dos tipos, que es los problemas a nivel físico y los problemas a nivel mental. Los problemas físicos, pues no te recuperas de ese problema por lo propio, es algo físico, requiere tiempo para que se vaya regenerando el cuerpo. Y a veces pues no se va a regenerar en su totalidad, y por eso se reía Geshe-la. Dice, en su caso personal, él ya no se va a regenerar, así que tiene que tomarse sus medicinas hasta que se muera. Entonces, los problemas a nivel físico, pues, requieren de un proceso para recuperarse. Y hay casos en los que, pues, va a estar toda la vida con ese problema físico porque el cuerpo no puede recuperarse. Pero a nivel mental no sucede eso. Así como el cuerpo requiere de un tiempo para que las células y todo eso se regeneren y así pueda estar mejor o recuperarse, a nivel mental ese problema, esa angustia, nosotros podemos transformarlos de una manera casi inmediata. Ese problema lo podemos hacer desaparecer. Los problemas a nivel mental, pues, son la preocupación, el miedo, la angustia. Y es lo que, pues, muchas veces también nos lleva a cometer muchos errores, a hacer muchas acciones negativas. Y también el hecho de que nosotros estemos... Hay veces que alguien nos hace algo, una acción, un error o lo que sea, y el hecho de que nuestra mente lo esté recordando, solo nos estamos haciendo daño a nosotros. Así que entre más nos preocupemos, más nos angustiemos, más volvamos a vivir esos pensamientos que nos hacen daño, pues no vamos a estar bien, no estamos solucionando ese problema mental. Y esos problemas mentales, pues las personas que tienen una creencia, por ejemplo, que creen en Dios,
pues dicen, bueno, ya Dios me va a ayudar, o es una prueba de Dios. De alguna manera tienen algo que les ayuda a enfrentar ese problema. Si no tienes esa ayuda, ese aspecto, pues es por lo que nos encontramos a personas que no encuentran ellos mismos otra solución más que el suicidio. De hecho, el suicidio, ¿de dónde viene? Pues de un sufrimiento, de un problema a nivel mental. Porque el suicidio es porque hay un malestar a nivel mental. Podemos decirle una enfermedad mental, que no puedes ver otra opción más que matarte a ti mismo, suicidarte. A nivel físico no hay eso, o bueno, hay una estrecha relación, pero entre nuestro cuerpo y nuestra mente, pero a nivel físico, solo por un problema físico, no necesariamente te puede llevar al suicidio. Es más bien a nivel mental, cuando hay una intolerancia que no lo puedes soportar, es cuando te puede llevar a ello, en general, claro. Y no estoy hablando únicamente por el budismo. Yo creo que el hecho de que una persona tenga una creencia, pues de alguna manera, cuando está experimentando esas dificultades a nivel mental, tiene una esperanza, tiene algo que mirar, algo que le ayude por lo menos a tener una diferente perspectiva de decir, bueno, pues me está ayudando Dios o es resultado de mis acciones, lo que sea, que te ayuda a sobrellevar esas situaciones difíciles. No quiero decir que los que son creyentes nunca se suicidan, siempre, pues a lo mejor habrá uno que cree en algo y aún así pues se mata, pero son mínimos los casos, porque cuando realmente eres creyente en algo, entonces ya tienes esas herramientas que te ayudan a sobrellevar mejor esos problemas. Hubo un caso, y Gisela no recuerda bien el año, si fue en 1999 o en el 2001 o 2002, no recuerda muy bien el año. Un caso que se dio en Estados Unidos. Hubo un chico que llevó un arma y empezó a matar a sus compañeros del colegio, los empezó a matar, y luego al final él se mató, y mató a bastantes, y luego al final él se suicidó. ¿Por qué sucede eso? Pues porque esa persona tenía un sufrimiento a nivel mental, o si quieres llamar también una enfermedad mental, es decir, un sufrimiento mental que le lleva a atrocidades como esas. Y es que esos problemas a nivel mental, esas angustias a nivel mental, pues lo que nos puede ayudar es seguir un camino espiritual, tener una creencia en algo. Es muy útil porque es como recurres a ello cuando estás en dificultades, al igual que los niños cuando son pequeñitos y tienen algún problema, se caen, lo que les suceda, lo primero que gritan es mamá o papá, gritan. A veces ni siquiera los padres están cerca, pero es la
lo tienen tan asumido que los padres están ahí para protegerlo y cuidarlo que, aunque no estén cerca, cuando tienen un problema, lo primero que gritan es mamá o papá. Es decir, ellos tienen su esperanza, su confianza en algo, su esperanza, su refugio lo están buscando en algo. Y eso les ayuda a poder un poquito sobrellevar esa situación. Y lo mismo sucede cuando uno tiene una creencia, es como una herramienta más que nos puede ayudar a sobrellevar esas situaciones difíciles. Y especialmente en el budismo se enfatiza mucho la mente y por lo tanto se explica con mucho detalle todo lo que es la mente. ¿Para qué? Pues para que cuando nosotros tengamos problemas podamos tener eso que nos ayude a pensar. Pues han dicho esto y pensarlo, pensarlo, pensarlo. Es decir, nos dan herramientas para que podamos pensarlo y analizar y poder ver ese problema de manera diferente. Nos están dando consejos de vida o nos están mostrando cómo comportarnos. Más que nada son consejos que nos están dando para esas situaciones difíciles. 수술을 강연치 좀 가르쳐 주나? 근데 써야 안 되고 탑시에 딱지에 들어와 탑시에 써야 안 되고 탑시에 딱지에 써야 안 되는 심지어는 단도 강연 넘비 수고 여러분씩 배하면 되고 텔레마가 지시 펜스 써야 안 되는 써야 텔레마가 지하여 말해서 계속 좀 쉬어라 숨 말해서 다 써야 안 되는 이네 단도 심지어는 소소 강연 넘비 수고 여러분씩 이네 평균도는 소소 여고 로바 먹고 이제 돈을 안 님도 숨겨 치료지서는 눈이 고생으로 왔어요. 야 말 세상 이네 숨대신 배야 숨대마지 숨 다시 못이 나르기니 즉 소소기 주도자 사회 저부터 좀네 다 너 지금 마음 발 타도 강민 님이야 지금 요리 도스 섬섬 지기 타도야 가고 맞는데 연구 열었어. Cuando cada uno tiene problemas mayores o menores, pero hay que saber enfrentar esos problemas utilizando nuestra inteligencia, pensando bien la situación. Que tenemos un problema, ¿vale? ¿Se puede hacer algo para solucionarlo? Hay veces que no tiene solución. Entonces, si tú te das cuenta de que no puedes solucionarlo, que no tiene solución, entonces, ¿para qué te preocupas? Si tienes solución el problema, pues también, ¿para qué preocuparse? Mejor trabajar para solucionar el problema. Porque la preocupación no sirve de nada. Si la preocupación sirviera de algo, solo sirviera un poco, pues ya le estaríamos diciendo a nuestros amigos, nuestros conocidos, todo el mundo que podamos, preocúpense y preocúpense mucho, 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 con mucha fuerza, porque así soluciono mi problema. Pero sabemos que preocupación no sirve, al contrario, provoca más padecimiento, provoca más sufrimiento. Aparte del problema que ya tiene, la preocupación empeora la situación, incluso te puede traer todo eso, hasta te puede traer un problema a nivel físico. Así que la preocupación no ayuda, al contrario, empeora. Así que cuando tú logras de que esa preocupación no invada más tu mente, es una manera en la cual tu mente la estás abriendo. Porque la preocupación como que es esa manera de encerrarse en algo y preocuparse, preocuparse y angustiarse. Y ahora es tratar de que esa mente no se preocupe, sino mantenerla abierta de una manera mucho más extensa, que abarque más. Y esto que dijo Gisela, si tienes el problema, si tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, pues ¿para qué te preocupas también? Si la preocupación no sirve de nada. Esto lo dijo un gran sabio llamado Shantideva. Sambuchigures, soba gumbres, soba gumna, tobumangures. Quando sabes, tobu ragumares, de marves.
Te pregunta. Y dice, si uno quiere ser feliz en la vida, de si de verdad desde ahora ya quiere ser feliz, ¿cómo conseguirlo? Pues siendo buenas personas y practicando paciencia. Porque si eres una persona paciente y buena, los amigos van a venir. Si eres una persona que se enfada mucho, al contrario, los vas a alejar o no. Y ahí te preguntaba, ¿es cierto? Porque aunque uno quiere, la verdad, queremos tener amistades, queremos el cariño de los demás, pero si nos dejamos llevar por el enfado, lo único que estamos haciendo nosotros mismos es alejando a las personas. Cuando dice hay que ser buenas personas, no quiere decir que tengas que ir por la vida dándole regalitos a todo mundo o complaciendo, sino a veces simplemente con una sonrisa, con una buena cara, o cuando hablas, con hablar de un tono amable, ya con eso ya estás siendo buena persona, y ya con eso ya estás también agradando a la otra persona. Y esto es algo que el budismo nos está tratando de recordar. El enfado, el apego, el orgullo, la envidia son de las emociones aflictivas que más nos hacen daño, que más infelices nos hacen. Cuando una persona tiene el apego, es un deseo muy fuerte, muy fuerte, quiere algo, y eso te está llevando a seguir alimentando el apego. Si seguir al apego solo trae más insatisfacción, y con esa insatisfacción nunca encuentras esa felicidad, ese bienestar. Así que es importante que nosotros podamos reconocer esas emociones aflictivas, que las podamos ver, reconocerlas. Para poderlas reconocer y conocerlas bien, necesitamos pues estudiarlas, saber qué son, irlas conociendo intelectualmente para luego irlas reconociendo en nosotros cuando aparecen. Y al momento en que nosotros las identificamos, entonces ya podemos empezar, sabemos que no es algo que nos va a ayudar, y entonces queremos aplicar antídotos que ayuden a disminuir o eliminar estas emociones aflictivas. Así que el estar observándonos, ir reconociendo estas emociones aflictivas y ir aplicando pues antídotos que ayuden a eliminar estas emociones aflictivas, ya eso hace que en esta vida seamos felices. Estamos construyendo así nuestra felicidad incluso en esta misma vida. Y por supuesto, al comportarnos así, también estamos creando ese camino para ser felices en las vidas futuras. O no es así. Piénselo bien, piénselo, díganlo. Si realmente lo que en esta misma vida, lo que nos está haciendo daño, lo que nos está haciendo infelices, no es el deseo, esa insatisfacción constante que tenemos, o la envidia. Uh-huh.
No sé si realmente sea real o no, pero de lo que yo veo desde mi punto de vista, y eso que no sé mucho de cómo funcionan las cosas, he visto cómo la gente le gusta tener su casa en el pueblo, y luego también tener, no aparte su casa normal, sino otra casa en el pueblo, otra casa en la montaña, y claro, para tener todo eso uno se tiene que meter en préstamos, y ya va con el préstamo, y claro, y ahora, ¿cuántos problemas no hay por eso? Muchísimos, y es la insatisfacción. Claro, porque como queremos tener más y pensamos que teniendo otra casa en el pueblo o la casa en la montaña, pues ya vamos a estar de maravilla. Y todo lo que padecemos para construir esa casa, todo lo que invertimos y todos los préstamos que hemos tenido que pedir para poder tener eso que creíamos y querer más y más, eso es la insatisfacción. Y eso nos hace sufrir. Y de ahí nos vienen muchos problemas. Hay que aprender a estar satisfecho con lo que ya se tiene. Satisfecho con la pareja que ya se tiene. Satisfecho con el dinero que se tiene. Y no ir detrás de querer más y más. Porque ahí también juega un papel la envidia. Porque cuando vemos que al otro, que tiene el mismo trabajo que yo, que tiene un trabajo similar, que gana más o menos lo mismo que yo, él sí tiene su casa en el pueblo, él sí tiene su casa en la montaña. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué sí y yo no? Esa es la envidia. Y entonces, claro, y ahí por eso nos embargamos y nos metemos en rollos y en préstamos y todo eso para querer tener más, más. Y ahí, ¿eso no son problemas? Pregunto yo. Bueno, por lo menos lo que yo veo, y así lo veo. Entonces, ya desde el punto de vista más espiritual, no todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Unos más que otros, pero todos tenemos problemas. Todos padecemos, todos sufrimos. Eso es porque estamos metidos en el samsara. Así que mientras estemos aquí, todos vamos a experimentar problemas. Ahora, ¿cómo enfrentar esos problemas? Porque puedes agobiarte, puedes volverte loco por ese problema, puedes no soportarlo y enloquecer, que te puede llevar hasta el suicidio, como lo hemos comentado. Pero también ve, vale, tú tienes problemas, tú tienes que tener la fuerza para que tu mente no se deje agobiar por ello y empieces a abrir tu mente. Entonces, otra manera de tener esas herramientas para no dejarte agobiar es ver que hay personas que están sufriendo mucho más que tú, que están padeciendo una situación mucho peor que la tuya.
Hay personas que no tienen nada para comer, no tienen para vestir, no tienen hogar, no tienen nada. O personas que están padeciendo otras situaciones peores que las tuyas. Y solo hablemos de humanos, porque también hay otros reinos de existencia, como el de los animales o los reinos inferiores. Hay muchos otros reinos donde los sufrimientos son muchísimo peor que cualquier humano puede experimentar. Sin embargo, dejémoslo en el mundo de los humanos. Hay personas que experimentan más problemas que yo. Así que es para que nos dé esa fuerza mental de decir, no tengo que dejarme agobiar, no tengo que dejarme preocupar por ello. Un poco para quitarle fuerza a esa preocupación. Y porque problemas los vamos a seguir experimentando. Problemas porque tienes una pareja o problemas porque no tienes pareja y estás preocupándote porque no tienes pareja. Pero si tú no has creado antes, como también lo hemos hablado, si no hay la causa, no hay el efecto. Si tú antes no has creado las causas para que en esta vida pues te encuentres con una pareja, etcétera, pues por más que te preocupes, por más que lo desees, pues no lo vas a encontrar. Si no hay causa, no hay resultado. Pero cuando yo te digo que no hay milcha, eso es lo que masangada koyado mangu jiyar gugyor kamela masang mangu yore ina sosul tanda chana dengi de choshi chena ganga yabu ingir sangu dos de de me masang de chanro chena sang semre chena ko tinda chaya yungu juji sanan ni kali kali du yungu res ma juji masanan ni ma de kamela chente sosul tanda chana dengi de choshi chena yabu res kari ina rewa Sí. Pues de hecho los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, si pudiéramos aprender a sentirnos satisfechos, porque dentro de lo mal no estamos tan mal, necesitamos cosas, siempre queremos más cosas, estamos necesitando más y más, hay mucho en la lista de necesidades, pero bueno, si por lo menos estamos satisfechos con lo que tenemos ahora mismo, nos estaríamos quitando una gran preocupación de la cabeza. Ya estaríamos un poquito mejor, simplemente con sentirnos satisfechos con lo que tenemos ahora. ¿Qué pueden venir cosas o no? Vale, eso tampoco lo sabemos. ¿Qué va a venir y qué no va a venir? No lo sabemos. Porque si hemos creado las causas, pues vendrá. Si hemos creado las causas para estar mejor, pues va a venir, poquito a poquito vendrá. Si no hemos creado las causas para ello, pues no va a venir. No hay causa, no hay resultado. Pero por lo menos estar contentos y satisfechos con lo que tenemos ahora. Eso ya nos va a estar mejor, a ayudar a estar mejor. Sanya tuzu de zorlu de ni lu de chasun da gares. Mi shi shi sanya tuzu yo ma res. Ti ali yo ba ti cho shi chen ni ma zang ti to da sen de shi yo ma res. Te ma zang de yong ya ji ju sa yin ni yong gares. No estamos en un momento o en un tiempo para acumular. No es el momento para acumular. ¿Por qué? Porque luego dejamos este cuerpo, pero es que no solo dejamos el cuerpo, vamos a dejar todo lo que hemos acumulado durante toda la vida. Así que, ¿para qué? No es momento de estar acumulando más y más y más y más, sino aprender a estar contento con lo que se tiene. Cuando estamos contentos, satisfechos con lo que tenemos, es una preocupación menos, una gran preocupación menos. Que si va a venir, que si no va a venir, pues da igual si te preocupas o no te preocupas. Va a venir si has creado las causas. No va a venir si no has creado las causas. Además, a veces va a venir poco a poquito. Si has creado las causas, vendrá poco a poco. Si no has creado la causa, por más que te preocupes, que te angusties, todo lo que quiera, no va a venir. Así que quitarnos esa preocupación. Os voy a dar un ejemplo. Probablemente este ejemplo pues ya esté muy anticuado y precisamente porque está muy viejo pues a algunos les va a hacer un poco de gracia porque es muy antiguo, pero bueno, ojalá sirva para entender el punto que quiero explicar.
사회 두수 요마라. 그 찬양 단다. 지가 맹기 니에 맹기 한테 찬양 두수 요마레스. Hace un momento que se la decía, no estamos en el momento de acumular, de ir cogiendo más uno y otro detrás de otro. Cuando dice no estamos en momento de acumular, pues se refiere más a ese aspecto mundano de la vida. Ah, claro, como dice Miguel, pero no estoy diciendo Miguel, que nota que Miguel se está riendo. Miguel significa persona vieja, pero no. Es que dice Gisela, yo creo que Miguel está pensando que estoy diciendo Miguel por él, pero no. El ejemplo es así. Trabajar por trabajar, 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 que es estar, que es lo que Geshe-la decía, es estar acumulando, 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 acumulando. No es la época de acumular, acumular, acumular. ¿Por qué? Porque nunca acabas. Al igual que el trabajo. Siempre dice, cuando acabe esto, pero el trabajo nunca termina. Esto es, y a lo mejor ya estamos en una época más sofisticada que sí se puede hacer, pero no lo sé, dice. Es como cuando una persona mayor se rasura la barba diciendo, bueno, ya me la rasuré, ya me desentiendo de ella, pero es que en el momento en que te la has rasurado, a los 2 minutos o más, ya poquito a poquito empieza a volver a crecer, entonces otra vez estás toda la vida rasurándote. ¿Por qué? Porque nunca se acaba. Ahora no sé si con las nuevas cosas que tienen, pues se quitan toda la barba, pero con el rastrillo nada más, pues lo único que te la quitas un día, pero al siguiente día, y más aquellos que son de más bello, pues claro, ya inmediatamente vuelve a crecer. El trabajo es así, nunca termina, siempre aparece más y más. Así que si nos podemos gastar nuestra vida en eso, en acumular. Pueden pensarlo, bueno, ¿cuándo va a terminar tanto trabajo, tanta actividad, tanta? Porque uno piensa, ¿no? Va a terminar ya, luego se acabará. Pero siempre aparece más. ¿Cuándo realmente termina? Pues cuando tengamos que decirle adiós a este cuerpo. Ya cuando nos muramos, ahora sí que ya este trabajo se habrá terminado. Y dice, por eso os digo, el trabajo nunca acaba. Las cosas de la vida diaria nunca se terminan. Así que en vez de estar planeando el mañana, 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 mejor ya ir planeando lo que ya es totalmente seguro, la vida futura. Entonces, para ir planificando esa vida futura o trabajar por esa vida futura, ¿qué tengo que hacer? Principalmente, y de hecho lo que de ahí está la esencia de estas enseñanzas, es que ¿cómo prepararnos para esa vida futura? Pues creando nuestras acciones virtuosas, que nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, cambiarlas a acciones virtuosas. Entonces, ¿cómo transformar nuestras acciones? ¿Cómo hacer de ellas acciones virtuosas? Si tú esperas que va a venir alguien a ayudarte, ay sí, qué bueno que me está ayudando, ya se me están cambiando, y estás poniendo tu esperanza en algo fuera de ti, nunca vas a cambiar. A lo mejor, pues tú dices, bueno, dice Geshe-la, pues siendo mejor persona, es que muchas veces la gente lo confunde diciendo, pues
ayudando a uno, pero en el fondo tiene la esperanza de que van a decir qué bueno eres, qué buena persona, es buenísima esta persona. Entonces, mientras en tu mente tenga la esperanza de tener reconocimiento de los demás, nunca va a haber ese cambio. Eso sí, muchos amigos. Pero de todos modos, ¿de qué sirve tener tantos amigos? El trabajo para la vida futura todavía no lo estás haciendo. Porque para que realmente ese trabajo que tú hagas sea provechoso para las vidas futuras, tienes que generar la motivación correcta. En el budismo nos hablan de tres tipos de motivación. ¿Cómo se está? Lo más importante es ser capaces de transformar nuestras acciones que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra palabra y con nuestros pensamientos. Para transformarlos, pues ahora mismo como humanos tenemos una excelente oportunidad para hacerlo. Lo que se le llama samsara es la existencia donde estamos. Y hay seis tipos de reinos dentro de ese samsara. Tres reinos superiores, tres reinos inferiores. Es decir, tres reinos donde se está bien y tres reinos donde está muy mal. En los tres reinos inferiores, el sufrimiento que se experimenta ahí es tan intenso, no lo podemos ni imaginar. Es tanto su sufrimiento que padecen, que plantearse cómo cambiar mis acciones, cómo convertirme en bueno, es imposible. Sus mentes están inmersas en sufrimiento y no pueden ponerse a pensar, a reflexionar en transformar sus acciones. Por lo tanto, mientras se renace ahí, no puedes, porque solo estás pensando en tu inmenso sufrimiento. Ahora, dentro de los reinos superiores, el más alto es el reino de los dioses. En el reino de los dioses se la pasan de maravilla, placer tras placer. Son tanto el placer y el gozo que experimenta que pensar en cambiar, imposible. Desde que nacen hasta que se mueren solo son placeres. Por lo tanto, toda esa vida la han desperdiciado en disfrutar sin hacer nada provechoso de esa vida. Luego están, más abajito, están el reino de los semidioses. Estos semidioses tienen una desventaja, que pueden ver a los dioses y pueden ver lo bien que están los dioses, la de riquezas que tienen, la de placeres que tienen, la de lo felices que son. ¿Y qué les pasa? Pues los semidioses se mueren de envidia. Tienen mucha envidia y toda su vida se la pasan envidiando a los dioses. Entonces, nunca se dan la oportunidad de ponerse a plantearse, bueno, ¿cómo ser mejor? ¿Cómo transformar mi acción? Imposible. Así que la única oportunidad que se tiene para plantearse esas cosas, para reflexionar en ello y transformarlas, es como humanos. Porque como humanos ni estás tan embelezado en placeres, ni estás tan en tormentoso sufrimiento. Estás en un estado más o menos que te permite ver lo bueno y lo malo de otro, que por lo tanto te permite tener la posibilidad de, además, como humano, una de las características es esa capacidad intelectual que le permite plantearse
cosas más trascendentales como la necesidad de cambiar nuestras acciones. Como humanos tenemos la oportunidad de pensar, tenemos el tiempo, el espacio, las condiciones para pensar. Como humanos, pues tenemos una condición muy favorable, porque la podemos pasar bien y también la pasamos mal, pero dentro de ese mal y ese bien estamos experimentando varias cositas, pero con menos intensidad que a lo mejor en otros reinos. En el reino de los dioses solo son placeres, placer tras placer, mucho placer y gozo que no pueden pensar en otra cosa. Y en los reinos inferiores es tanto el sufrimiento tan intenso que no pueden pensar en nada más que en su sufrimiento. Así que como humanos tenemos unas condiciones muy buenas porque estamos entre una cosa, tenemos sensaciones agradables, desagradables y además tenemos esta inteligencia. Esta inteligencia que nos permite ver, bueno, esto es malo, esto es bueno, esto por qué vendrá, esto por qué no vendrá, nos permite cuestionarnos, pensar y nos lleva a conclusiones y es gracias a esta capacidad intelectual que tiene el humano. El humano, si pone a trabajar esa capacidad intelectual que tiene, puede lograr cosas maravillosas. En el budismo se habla del Buda. El Buda es aquel que ha eliminado todas sus faltas y ha conseguido desarrollar sus cualidades al máximo. Es un estado perfecto y completo. ¿Cómo se puede alcanzar? Pues gracias a ser humano, el humano que tiene esa capacidad intelectual puede, con un renacimiento humano, es el vehículo para convertirse en un Buda. ¿Por qué el ser humano es el precioso nacimiento humano es el vehículo para convertirse en un Buda? Porque tienes todas las condiciones, tienes además la herramienta de esa capacidad intelectual que te puede llevar a ver y desarrollar tu mente, a trabajar tu mente de tal manera que puedas alcanzar el estado más alto, el de un Buda. Pero también el humano tiene mucha inteligencia, pero si la utiliza mal, puede causar mucho daño. El humano ha creado bombas atómicas. El humano con esa capacidad intelectual, con esa inteligencia, puede ser capaz de destruir el mundo. Como también lo vemos en la tecnología, tanto avance tecnológico es gracias a la inteligencia humana. Así que nosotros tenemos una capacidad especial, esta inteligencia, que si la ponemos a trabajar, pues vamos a conseguir cosas increíbles. Pero si no la ponemos a trabajar y seguimos ocupando ese cerebro, esa inteligencia en preocuparse, pues entonces no vamos a llegar muy lejos. Así es. Entonces hay un lama tibetano, maestro tibetano, que hablaba sobre el humano, cómo era esa... de cómo el ser humano es esa puerta de entrada a varias posibilidades.
¿Y por qué es esa puerta de oportunidades? ¿Qué quiere decir? Que si lo único que utilizamos esta vida humana es para satisfacer nuestras necesidades de esta vida, pues no estamos haciendo nada extraordinario. Los animalitos hacen exactamente lo mismo. Que si tienen calor, pues se van a la sombrita. Que si tienen frío, se van al sol. Es decir, padecen de frío, buscan la solución para estar en el calorcito. Padecen de calor, buscan la sombrita. Eso lo hacen los animales sin que tengan ni mayor ciencia. Entonces, y eso lo hacen animales, que se supone pues no tienen esa inteligencia humana. Y si el humano, con esa inteligencia, con esa, incluso la postura del humano, el que pueda estar con dos piernas y las manos, que tengan esa facilidad para trabajar y su inteligencia, y actúe exactamente igual que los animales, pues ¿de qué va? ¿Para qué está utilizando esa vida humana? Porque de buscar la felicidad solo en esta vida lo hacen también los animales. ¿Cómo podemos distinguirnos de los animales? ¿Cómo podemos actuar de tal manera que no parezca que estamos haciendo lo mismo que los animales? Pues cuando tú utilizas tu inteligencia y empiezas a cuestionarte y a decir, bueno, después de esta vida, ¿dónde voy a ir? ¿Qué opciones tengo? Yo quiero algo bueno, espero que me venga algo bueno. Entonces, ¿cómo irlo construyendo? ¿Cómo ir creando las causas para ello? No, ya está, 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 ya está. Entonces, si tú quieres que después de esta vida vayas a tener un renacimiento con muy buenas condiciones, que estés muy bien, pues eso es lo que quiero. ¿Cómo conseguirlo? Pues cultivando una ética apropiada, una ética pura. Para que puedas otra vez encontrarte con un renacimiento humano con buenas condiciones, pues ahora tienes que cultivar una ética muy pura, y también hacer oraciones en las cuales pidas, pues ojalá pueda volver a tener un buen renacimiento como humano. Hombre, pero ya que vamos a nacer como humano y está en nuestras listas de peticiones, pues nos gustaría ser ricos, ya que estamos en ello, porque ser humano y estar en pobreza, pues no se la pasa uno muy bien. Así que, vale, ya sé cómo ser humano, ahora cómo tener riqueza. Pues siendo generosos en esta vida. También nos gustaría ser guapos, ¿no? O guapas. Porque si no somos guapos ni guapas, pues no atraemos tanto a la gente. ¿Cómo tener esa belleza? Pues ahora cultivando paciencia. Además, no solo sabemos que no solo está el dinero, no solo está la belleza, también necesitamos a las personas. Como seres sociables que somos, necesitamos gente, necesitamos amistades, gente que nos estime. ¿Cómo conseguirlo? Pues desde ahora, cultivando la atención a los demás, prestando atención y respeto a los demás. Entonces, si uno trabaja cultivando estas cualidades,
pues uno pues está creando las causas. A ver, no necesariamente es la siguiente vida, pero uno ya está creando las causas seguro para que pueda tener un buen renacimiento con además buenas condiciones, condiciones favorables. Por eso en la frase que en la estrofa con la que comenzó decía: más que esforzarnos y trabajar únicamente en esta vida, aprende a esforzarte y a trabajar para las vidas futuras. Pero bueno, aquí de entre los que estamos aquí probablemente habrá uno que ya tenga todo esto. Ya es humano, seguro. Que además tenga belleza, yo creo que sí que hay. Que además tenga muchas amistades. Y que además tenga dinero, yo creo que sí hay. Entonces, teniendo todo eso, alguien seguro que lo tiene. ¿Y se es feliz por completo? ¿Ya? Pues no. O vamos a... No lo es, porque aún teniendo esas condiciones favorables, siempre suceden cosas que no nos gustan. Y eso a todos. Y eso es porque aún teniendo condiciones favorables, mientras estemos dentro del samsara, seguiremos experimentando situaciones no deseadas. Por eso, también en la misma frase podemos decir: esfuérzate para el futuro. Y quiere decir también para las vidas futuras o incluso más allá de la vida futuras. Es decir, esfuérzate en trabajar para salir del samsara. Porque primero, pues buscamos tener un buen renacimiento, un renacimiento como humano, un renacimiento con buenas condiciones. Pero aunque tengamos todas aquellas buenas condiciones, nada es completamente perfecto. Mientras estemos dentro del samsara, nada va a ser perfecto. Y muchas situaciones indeseadas van a suceder. Entonces, tú te pones a pensar, como humano, puedes pensar y plantearte: bueno, ¿hay probabilidad o existe una posibilidad para salir de ese samsara? ¿Existe una salida? Y esa salida la podemos ir construyendo. Y de nuevo, la estamos construyendo con nuestras propias acciones. Por eso, trabaja más para el futuro. Si uno realmente trabaja hacia el futuro, está pendiente de sus acciones. Para que esté realmente consciente de sus acciones, tiene que estar convencido de la ley de causa y efecto, de cómo funciona, de cómo es. Y para ello, pues, nos toca más que estudiarlo, investigarlo, leerlo, ir teniendo ese conocimiento. Entre más conocimiento, pues mayor certeza generaremos en la ley de causa y efecto. ¿Y por qué necesitamos esa certeza? Porque entonces veremos con claridad cómo de las acciones virtuosas viene la felicidad, de las acciones no virtuosas viene situaciones no deseadas, sufrimiento, etc. Está claro que nosotros deseamos ser felices y no queremos sufrir, pero no sabemos cómo construir esa felicidad y cómo evitar ese sufrimiento. Y entre más... hasta ahora, aunque deseamos ser felices, todas nuestras acciones o la mayoría de nuestras acciones son acciones que solo van a crearnos más sufrimiento, sufrimiento que no queremos. Sin embargo,
estamos creando acciones para experimentar sufrimiento y no estamos creando las acciones para experimentar felicidad. Por eso necesitamos estudiarlo, necesitamos estar cada vez más convencidos y saber cuáles son el tipo de acciones que nos están, que son virtuosas, que nos llevan a crear la felicidad, y cuáles son las que nos están llevando a experimentar sufrimiento. Así que para eliminar nuestros problemas y sufrimiento hay que estudiar. Al igual que si uno de verdad dice ya no quiero estar más en el samsara, lo va a conseguir siempre y cuando estudie. Al igual que nuestro tiempo actual, mientras uno no tenga estudios, no consigue trabajo, no consigue un buen trabajo. Entre más preparado estés, entre más formación, más estudios, más probabilidades. Entonces, igual, entre más estudios, más conocimientos, pues mejor sabremos el camino que tenemos que seguir. Vale. Entonces, lo primero que hay que conocer es qué tipo de acciones son las que no debemos cultivar, porque son las que nos van a hacer daño, las que van a traer consecuencias de sufrimiento. Entonces, lo primero que hay que conocer son las acciones, están condensadas en 10 acciones no virtuosas. No es que sean las únicas, sino que ahí están como resumidas en general. Y son 3 acciones que hacemos con nuestro cuerpo, 4 acciones que realizamos con nuestra palabra y 3 acciones que realizamos principalmente a nivel mental, con nuestra mente. Y es que si nosotros continuamos creando estas acciones negativas, pues estamos creando las causas para ir a reinos desafortunados. Así que este conocimiento, este estudio de estas acciones negativas es para evitar, para no tener un renacimiento desafortunado. Esto hay que estudiarlo en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué deberíamos estudiar? José Antonio. Hasta ahora has estado muy tranquilito, pero ya te puedes poner. Gewa sawores, gewa karei me ngo shingoresa. Pues eso está en anterior, porque una vez que conoces las negativas también están implícitas las virtuosas. ¿Qué es lo que hace falta conocer? ¿Qué es necesario conocer? Eso es en primer lugar, para el primer nivel. Pero luego, en segundo nivel, ¿qué necesitamos? Conocer la realidad. Conocer la realidad externa. En general. ¿Y ese conocimiento dónde cae? En la sabiduría. Shikoran. Kunzo demba da tondo demba, demba ni. Shi nezu shen guade, demba ni.
Sí, sí, porque todo esto cae en las verdades, lo que se conoce como las cuatro verdades. El primer conocimiento de las acciones virtuosas, etcétera, no virtuosas, nos está hablando de un tipo de verdades. Y ahora el siguiente conocimiento es Lamtan. Me equivoqué yo. Como no me escuché verdad, no. Yo dije cuatro verdades, no. Es las dos verdades. Aquí, en segundo lugar, lo que hay que conocer son las dos verdades. En segundo lugar, hay que conocer la realidad. Para conocer la realidad, hay que conocer las dos verdades, porque estas dos verdades abarcan a todos los fenómenos. No hay fenómeno que no tenga estas dos verdades. Es que me adelanté, porque ya vi. Y es que claro, una vez que uno conoce estas dos verdades, ahora viene qué hacer, la actuación, la práctica en sí, y ahí es cuando entran las cuatro nobles verdades. Y es que cuando uno conoce las dos verdades, entonces ya tiene un conocimiento claro de la realidad, auténtico de la realidad, y entonces ya se plantea cómo actuar. Entonces en esa actuación es cuando entran las cuatro nobles verdades. Dos de ellas que tenemos que queda muy claro que hay que abandonarlas, que hay que eliminarlas, y dos de estas que hay que cultivarlas, que hay que desarrollarlas. Y es que es necesario ese conocimiento de las dos verdades, porque si uno de verdad no quiere estar más en el samsara y quiere salir volando como un pájaro que tiene sus dos alas volando, pues para que podamos volar hacia la salida del samsara necesitas las dos verdades. Porque como el pájaro necesita dos alas, pues para salir del samsara también necesitas estas dos alas, que son las dos verdades. Y una vez que uno posee estas dos verdades, uno sale muy rápido del samsara. Cuando lo decimos con palabras, lo podemos decir con palabras muy cortitas, es decir, la escapatoria del samsara, lo podemos decir de una manera muy abreviada, y además dice que es la muy poética, como el pájaro con sus dos alas que vuela, pero es más complejo el asunto. Hay que trabajar mucho, no es nada fácil, hay que trabajar mucho y hay que acumular muchos méritos. Así que no es un trabajo fácil, se necesitan de muchos méritos, y por supuesto estos méritos, se necesitan muchísimos méritos para que uno pueda irse acercando a ese conocimiento de las dos verdades. Pero el mero hecho de plantearnos esto también nos está llevando a acumular mucha virtud, muchos méritos. Se dice, simplemente por cuestionarnos el samsara, y no hablo simplemente será, no será, sino simplemente, aunque tú no tengas la certeza, pero cuando tú dices, tal vez sí sea como dicen, tal vez
sea las dos verdades así, tal vez el hecho de plantearte una duda que está con una dirección correcta, ya esa duda está haciendo que todo el samsara comience a temblar. Simplemente la duda ya hace que el samsara comience a temblar, sin todavía tener ese conocimiento certero. Por eso, ya con eso, esa duda, uno ya está acumulando mucha virtud. Y claro, se necesita todavía mucho más para poder tener el conocimiento claro de la realidad. Y así como cuando tenemos una ropa que ya está vieja, que ya está decolorida, que ya está rota, y decimos, yo creo que ya es para tirarla, pues entonces, cuando tengamos esa duda de que yo creo que sí es así, ya el samsara ya está perdiendo fuerza. Taba todo pa me va so gua chunde ni de ta de tu me te ba so da san je chu to ma sung de de tu mo pa ba te ba sung yo res no de tu me de ba se res da ko yo se ju te le un jung te ba se res. Hablamos de que esto nos lleva a actuar, a desarrollar el trabajo con las cuatro nobles verdades. Dos verdades que hay que eliminar. ¿Cuáles son? Pues la verdad que habla del sufrimiento, el resultado de sufrimiento. Y eso es lo primero que enseñó el Buda, el sufrimiento, que es consecuencia de algo. Y entonces, si es consecuencia de algo, resultado de algo, la segunda es cuál es el origen de ese sufrimiento. Y ahí están las dos verdades, la verdad del sufrimiento y la verdad del origen. El origen del sufrimiento y el resultado como resultado, de consecuencia que trae ese sufrimiento. Así que esas son las dos, origen y sufrimiento, son las dos verdades a eliminar. Ahora se ha mencionado la verdad del sufrimiento. Y decimos, podemos cuestionarnos, ¿cómo que la verdad del sufrimiento? ¿Sufrimiento? Pues sí. ¿Qué quiere decir? Que estamos sujetos al sufrimiento. Nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos, por cualquier cosita, le da calor, le da frío. Está sujeto a experimentar frío, calor, sufrimiento. Experimentamos mucho sufrimiento a través de nuestro cuerpo. ¿Y por qué nuestro cuerpo experimenta sufrimiento? ¿Por qué es sujeto de sufrimiento? Pues porque es verdad, para nacer como humano es porque uno creó una causa positiva, cultivó la ética, entonces renace como humano. Pero ¿cuál es el origen de que estemos renaciendo? De que experimentamos, y ahí viene la segunda verdad, la verdad del origen. Pues la verdad del origen es las acciones y los engaños o emociones aflictivas. En cuanto a acciones, pues a veces hacemos acciones virtuosas, y esas acciones virtuosas son las que nos llevan a renacer como humanos. Pero esas acciones virtuosas, aunque sean virtuosas, todavía están sujetas a un engaño raíz, que es la ignorancia. La ignorancia del aferramiento a la identidad. Entonces, mientras esa ignorancia esté presente, es la que va a dar lugar a cualquier tipo de renacimiento en los seis reinos de existencia. Gisela la describe como la fábrica de donde salen los reinos de existencia. Y ese es el origen. Si buscamos el auténtico origen,
de ser no solo únicamente sufrir, sino de ser incluso sujetos a experimentar sufrimiento, es esta ignorancia, el aferramiento a la identidad. Precisamente partiendo de esa ignorancia es de donde empezamos a dar vueltas por todo lo que el samsara. A veces estamos en un lugar bonito, a veces estamos en un lugar desagradable y estamos otra vez constantemente dando vueltas y pasando de experiencia agradable o desagradable, y esto es porque hasta que no rompamos con esa ignorancia de aferrarse a la identidad, nos sigue atando a dar vueltas dentro de esta existencia. Pero podemos cuestionarnos y decir, y esa ignorancia que nos está atando, que nos lleva a estar dando vueltas en los reinos de existencia, ¿se puede destruir o no se puede destruir? ¿Nos podemos liberar de esta ignorancia o no? Ese cuestionamiento, ese plantearnos, nos va a ayudar a darnos cuenta de que sí que podemos liberarnos de esa ignorancia. Y por lo tanto, eso es lo que se conoce como la verdad de la cesación. Cesación de sufrimiento. Así que sí que es posible liberarnos de esa ignorancia. Y eso es lo que se refleja en la verdad de la cesación. Entonces nos preguntamos cómo conseguirlo. Y ahí es donde entra la otra verdad, que es la verdad del camino. La verdad del camino nos habla de ese proceso a seguir para poder eliminar esta ignorancia, romper con esta ignorancia, y cómo romper con ella nos va a llevar a la liberación. La liberación del samsara. Ta kaja toba sagres. Tanji mi lüd tobur sidum sungur mulum jawres. Tobja rezig lawiyores. Tanda deli dunga dungenda baris labres. Na de karsig na sam chingres. De nanzu tudu ji baris ta. Ba karres jazu pare do nang yeba tu de to gu yores. Ja za ale tabe nanga ta koya na ne ya taba chig na Algunos pueden preguntarse, un momento, hace un rato nos habló de lo positivo que era tener un renacimiento humano y que debíamos trabajar para tener un renacimiento humano, incluso hacer oraciones para que ojalá podamos en las vidas futuras tener un renacimiento humano. Y ahora en esta segunda parte nos está diciendo que todo el samsara, todos esos reinos de existencia son para eliminar, para dejar atrás. Entonces, por fin, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tener una vida humana o no? Y es probable que surjan esas dudas. Y bueno, esto es muy fácil. Lo que sucede es que si tú quieres llegar a un lugar, necesitas un vehículo, un medio de transporte para llegar a ese lugar. Si, por ejemplo, tú quieres llegar a atravesar un océano para llegar a otra tierra, tienes que cogerte un barco, si no, no puedes llegar. Entonces, el renacimiento humano es igual, es nuestro medio, es nuestro vehículo para llegar a alcanzar nuestra meta, la liberación en este caso. Y una vez que tú llegas a ese destino, imagínate que hay una tierra lejana a la que quieres llegar, hay que atravesar un océano, entonces necesitas un barco. Coges el barco, cuando tú llegas a esa tierra donde tú querías llegar, pues ya el barco no lo necesitas, ya te despides de él. Pues lo mismo,
Mientras estemos cruzando ese océano, pues necesitamos del cuerpo humano. Es el vehículo perfecto que tenemos para poder trabajar en dirección a la liberación. Es el medio mejor medio que tenemos para trabajar a la liberación. Otro posible, aparte de un renacimiento humano, no podemos trabajar para la liberación. Por eso el cuerpo humano, vida humana, es un vehículo para alcanzar la liberación. Y una vez que hemos llegado a la liberación, pues ya al cuerpo humano, pues nos despedimos de él, al igual que nos despedimos del barco cuando ya no lo necesitamos. ¿Tá? Nambaki shunne shebe ne chime tonda ne koale chosum tagrebe ne ha tezam segmaris jon gunde yonde gun kasa jon gunse yonde gunde ngege ne sobe sanje singi koma toga yores o te ta lega sibola ta ngana zo simde ne susule shen sa chia chia ji gomjam ne ta sam sodo mangu sogres o ta te chungsunana. Para aquellos que a lo mejor ya están más familiarizados con el budismo, pues sabrán que trabajar para una vida futura no es el objetivo último, como también trabajar y esforzarse para alcanzar la liberación no es la meta última, no es que ahí ya hemos terminado, no. No basta solo con alcanzar la liberación, sino buscar alcanzar el estado de un Buda, ese estado perfecto, libre de faltas y completo, en el cual todas sus cualidades están desarrolladas al máximo. Ese estado de un Buda. Para alcanzar ese estado de un Buda, hay que hacer una transformación muy grande, porque tenemos que, para alcanzar la budeidad, uno tiene que empezar a ver a los demás, a todos los demás seres, mucho más importantes que uno mismo. Y para eso cuesta mucho trabajo. Pero en el momento en el cual se consigue el poder ver a los demás mucho más importante que uno mismo, unido junto con la visión de la vacuidad, entonces ya vas encaminado a la budeidad. Pero estamos estamos hablando de un cambio radical en nuestra mente, de dejar de vernos a nosotros como el centro, como lo más importante, y empezar a ver a los demás como lo más importante que uno mismo. Ahora estamos enfocados mucho en nosotros, en uno, y todo gira alrededor de nosotros. Cambiar esa visión y que ahora sea hacia los demás es muy difícil. Sin embargo, no son cuentos nada más, no son historias bonitas y se acaba ahí. Puede conseguirse. Sí que podemos hacer ese cambio en nuestra mente. Y para eso estudiamos y para eso tratamos de adiestrarnos y estudiar. Porque entre más estudias, pues más información, más convencido y más sabes cómo hacer ese cambio. Y de nuevo dice Gisela, no son historias, porque puede decir, sí, suena muy bonito querer más a los demás que uno mismo, suena maravilloso, pero eso es imposible. Que sea auténtico es imposible. No es tan, aunque suene muy imposible y sea muy difícil, hay quienes lo han conseguido, así que nosotros también podemos conseguirlo. Incluso se habla de, se puede decir nombres de lamas tibetanos, así como con el rosario puede contarlos y decir los nombres exactos de seres que han conseguido ese estado iluminado. Así que no es trabajo fácil, pero es posible. Perdona, yo he dicho tibetanos, pero no era. Bueno, de los dos, tibetanos e indios. Dice, podemos hablar de muchos seres que han alcanzado ese estado de un Buda, tibetanos y seres también de la India. Occidentales todavía no se habla mucho de ellos, pero es normal, es muy reciente. A lo mejor ya luego nos tocará que seamos uno de los que cuenten de los Budas occidentales.
¿Queréis hacer alguna pregunta? No. Vale, es una aclaración, pregunta. Si se dice que el sufrimiento es algo a eliminar, pero también a veces se dice que el sufrimiento es algo a desear. Gesla ta dunge. Samsala dindes la gitua. Nampechela. Dunge pangores. Ine samsala dunge yongwa shos. La gitua. Ne kanretus. Sonum sa cha da da do ke ku mo chen chor re pe na chö jong sum ma sing ji ar chö jong sum ma la ma der ba la on to zo ya on to mi ta ro chi sa da do ke da si ya o te ya re su lo jong do de de ya me ya thom bu le ne re su bu thom le ne la ne o to su tong le sing de kong gu ya re su ye na to mi yong shuo gom du dungye yonggu maris. Dungye de mayora se sengido dungye nae de aris. Es verdad. El sufrimiento es algo a abandonar, seguro. Eso es algo que queremos ir abandonando y trabajamos para abandonar el sufrimiento. Pero también es verdad que a veces escuchamos de prácticas en las cuales estás diciendo que venga a mí ese sufrimiento, que venga, venga a mí ese sufrimiento. Ese tipo de prácticas son prácticas ya muy elevadas, muy altas. Hace un momento que Geshe-la dijo, el hecho de que podamos transformar nuestra mente, el hecho de que podamos hacer ese cambio de estimar más a los demás que uno mismo, no es trabajo fácil. Una manera, y eso es se le llama el vehículo superior, el que trabaja para... en el cual estima más a los demás que uno mismo. Y entonces, en ese trabajo para conseguir esa mente de verdad auténtica, pura, pues tiene que desarrollarlo. Y una manera de... uno de esos métodos para desarrollarlo es el intercambiarse uno por los demás. Y en el cual se utiliza la práctica del Tonglen. Esa práctica del Tonglen es en la cual uno desea tomar el sufrimiento de otros y dar el bienestar. Y es una práctica, es un adiestramiento en el cual de alguna manera es para desarrollar esa mente que estima más al otro que uno mismo, y aún así con esa mente, con esa práctica acumulas mucha virtud. Es que es mucha virtud la que se está acumulando si se hace de manera auténtica, si se hace de corazón, se acumula mucha virtud. Y si en algún momento experimenta algún problema, disfruta de ese problema, la pasa bien, disfruta de ese problema. Por eso a veces dice, venga más problema. Pero en realidad lo que está haciendo es haciendo un cambio en su mente, por lo tanto puede incluso disfrutar de ese problema y puede pedir más problemas. Pero como aunque pida más problemas, como está haciendo algo tan tan virtuoso, puede pedir y desear muchos problemas, pero los problemas ya no van a venir, sufrimiento ya no va a experimentar. Mientras que nosotros, con una mente completamente opuesta, aunque decimos no más sufrimiento, no, 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 seguimos experimentando sufrimiento. Estamos hablando de un adiestramiento muy elevado. Ah, había olvidado una cosa. Geshe-la también decía, por ejemplo, en el reino de las 33 deidades, también es que se necesita un poco de sufrimiento para desarrollar esas cualidades de ese adiestramiento superior. Entonces ellos, esos dioses... de hecho también hacen oraciones para que venga a mí sufrimiento y así sepan qué es y así puedan pues desarrollar el estimar más a los demás que uno mismo. Les va a contar una historia pequeñita. Dome se ahora,
기시지. 네. 잠이 맞아 동기가. 근데 잠다. 드링기랑 미마가고 수공치랑 세기인스. 맞아. 다 그럼 군조숨 매세 나기면 슬라비나 자르무지 두자인스 나기면 대 내주 하고마서. 맨 간다 그런 여가 튀는 다 그런 소사도 튀더래. 근데 그 맨날 자가 삼을 까만히 숨고 그러시스. 맞아. 뭐 들려 라브레스. 네 카르라브레스는 저는 지줄라마 터지지인스. 정도. 네. 세. 어. 저는 지줄라마 터지지. 먼저도 되지 듣는고. 먼저 다들 알면 받아. 네. 좋아를 또 심지 담제 듣는 데 내가 미슈. 이네 내가 교왔던 걸로 되네. 누군데는 너무 지기고. 어다 맨날 자르시스. 맨 비드 스톰브로. 너 또 걔는 진짜 요레스. 맨다 막양올라. 좀 봐라. 세도지 맨도 스타미. 칸데르와 미치저디 El año exacto no lo recuerdo, es una historia verídica. Fue, no sé si todavía en 1959 o ya en 1960, no recuerdo exactamente la historia. En una zona del Tíbet llamada Dome, así se llama esa zona. Y había un lama, un geshe que... pues lo habían cogido los chinos y lo iban a fusilar y le dijeron, ya mañana vamos a convocar a la gente, te vamos a poner ahí enfrente y te vamos a matar, es un fusilamiento. No sé exactamente por qué lo iban a fusilar, probablemente en esa época los fusilaban pues porque les decían, tienes que negar tus creencias, tienes que decir que las tres joyas no existen, tienes que decir que el Dalai Lama es malísimo, si tú dices esas cosas, no te matamos. Y hubo gente que, claro, para que perdieran su fe, perdieran convicción en su fe, entonces hubo gente que a pesar de esas amenazas, se mantenían en su postura, dice, las tres joyas existen, el Dalai Lama es muy bueno, y ahí decía, pues si no te retractas, te matamos. Y probablemente fue por eso por lo que lo iban a matar. Entonces ya llegó el día de su fusilamiento y ya estaban listos para disparar, y entonces él dijo, un momento, solo denme 2 minutos para que haga una oración y ya está. La oración que hizo aparece en un texto, es una estrofa, pero en resumen dice que todo, por favor, a todos los lamas, seres santos, por favor, ayudadme para que todo el sufrimiento de todos los seres, todo su sufrimiento madure en mí, que no tengan que experimentar más sufrimiento y que yo pueda darles a cambio toda la felicidad y bienestar que tanto desean. Cuando hizo esa oración de todo corazón, entonces dijo, ya estoy listo, y murió antes de que llegara la bala a él. Ni siquiera dispararon. Por lo tanto, aún pidiendo el sufrimiento, deseando el sufrimiento, es tanta la virtud que acumula que no experimenta sufrimiento. Así que historias como estas suceden. Página 236, estrofa 5. Estrofa 2. Ma que pana que yuchi, que bañan pa me vaya, cone con tu peguarcho. Pavo chita que patan, con tu sampo te han de chinte, te da con que yesu talochi, que guatitan tam che rabdumo. Tu su shepe yewa tam cheki no wa kan la so tu nampate dagi ke we tsawa ti kunkya sampo cho chi raptu mo wa.
Sí, ya te la sabía.